A començar aquesta primera conferència d'avui sobre la construcció del relat del terror sexual. Abans que res em presento, jo sóc la que conduirà aquesta conferència. Jo em dic Marta Corcoy, sóc periodista, investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona en temes de comunicació local i en aquest moment sóc presidenta de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Fes aquesta presentació breu, passem a presentar a la ponent d'aquesta conferència. Ella és la Nerea Barjola, ens ve des del País Basc, és politòloga i doctora en feminismes i gènere, també és agent d'igualtat, investigadora i escriptora. Ha realitzat la seva tesi doctoral sobre el crim de les nenes d'Alcàsser, com a narració política de l'impacte per a la vida de les dones. Crim que va produir un relat sobre el terror sexual en les dones de la dècada dels 90. Crec que inclou aquest concepte de terror sexual que ens agradarà molt de conèixer-la avui en aquesta conferència. A partir de les seves investigacions, l'any passat, l'any 2018, publica Microfísica sexista del poder, El caso de Alcàsser i la construcció del terror sexual. També té altres publicacions com Netflix i El cas Alcàsser, una reflexió feminista sobre la teoria de la conspiració machista, que ho ha publicat en el magazín Pícara Magazine. Després té Alcàsser no deja de suceder i la única forma de pararlo és el feminisme. I La voràgine de Santander, Nerea Barjola, microfísica sexista del poder. Res més, quan vulguis. Todo tuyo. Muchas gracias. Vale. Bueno, yo voy a dar la conferencia aquí de pie, que me siento más cómoda. Muchas gracias por la presentación. También quiero dar las gracias a todo el equipo que ha organizado este congreso, que me ha invitado a participar. Quiero dar las gracias a todo el equipo y también a todas aquellas personas que siempre trabajan un poco en la sombra y que no tienen la cara más visible. Muchas gracias. Me parece importante iniciar esta intervención haciendo referencia a las compañeras lesbofeministas de la SAL que ayer iban a hacer una intervención, no pudieron hacerla porque están tejiendo un espacio de cuidado para una compañera que ha sido detenida en el marco de las manifestaciones del Procés. Me parece una actitud feminista iniciar esta intervención mostrando todo mi apoyo y toda mi solidaridad para Paula. Bueno, la propuesta de intervención que os traigo tiene que ver con a lo que he dedicado el estudio de mi trabajo, que son las representaciones sobre el peligro sexual, y mi objetivo era conceptualizarlas como un sistema político, ¿no? Todo este trabajo, en un principio, fue el objeto de estudio de mi tesis doctoral y después, el año pasado, salió el libro de Microfísica sexista del poder, ¿no? La idea de conceptualizar las representaciones sobre el peligro sexual como un sistema político me viene porque yo soy generación Alcàsser. Este trabajo lo ubico en analizar el crimen sexual de Alcàsser. Yo soy generación Alcàsser y fui esa generación que fue interpelada por el relato del terror sexual. Obviamente, en ese momento yo no lo llamaba relato sobre el terror sexual, porque para llamarlo relato sobre el terror sexual hay que conceptualizarlo y hay que politizarlo desde la teoría crítica feminista, ¿no? Si no, simplemente es una narrativa o una descripción, ¿no? Inicio con esta ilustración, que también es la portada del libro de Microfísica. Es un collage de una artista catalana, Carme Mayén, y que representa a la perfección esta idea de cuerpo relatado, ¿no? De un cuerpo que incorpora las representaciones sobre el peligro sexual, ¿no? Que incorpora toda una serie de normas que la sociedad imprime en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Para explicar qué quiero decir con esta idea de relato o cómo he llegado a conceptualizar los relatos desde lo político, es imprescindible que hable de Judy Walkovich, ¿no? Judy Walkovich es una autora estadounidense, historiadora. Ella tiene un libro que se llama La ciudad de las pasiones terribles. En este libro ella lo que va a hacer es analizar los asesinatos cometidos por Jack el Destripador en 1888. No se va a fijar en lo terrorífico de los crímenes, no se va a fijar en los detalles
terroríficos que se contaron en la prensa, sino que va a hacer un análisis de contexto y lo que va a hacer es analizar y ver cuáles fueron las dinámicas sociales y culturales que estaban cruzando el momento y que permitieron crear el hito del terror sexual de finales de la época victoriana, ¿no? Entonces, cuando ella hace esto a través de la hemeroteca del caso, de los relatos que se estaban publicando, esas son fotografías originales de la época, lo que se da cuenta es que Jack el Destripador, el relato de Jack el Destripador, irrumpe en un momento en el que las mujeres de clase media estaban comenzando a tomar el espacio público, estaban comenzando a hablar de la doble moral masculina, y es en ese momento en el que irrumpe el relato de Jack el Destripador. Por lo tanto, como Jack el Destripador únicamente asesinaba a mujeres que eran leídas como públicas, es decir, a trabajadoras sexuales, el relato vino a ser una especie de aviso aleccionador, ¿no? Esto es lo que os puede pasar a las mujeres que tomáis el espacio público. Esta misma idea yo la voy a tomar y la voy a extrapolar para analizar Alcácer. Es decir, no me voy a fijar en todos los detalles que nos publicaron. Bueno, para quienes no sepan qué fue el caso Alcácer, estamos hablando de tres adolescentes que en 1992 se dirigían a una discoteca, hacen autostop, no se sabe nada de ellas durante 76 días y aparecen semienterradas en una zona que se conoce como la zona de la Romana con signos de haber sufrido tortura sexual, ¿no? Decía que esta misma idea de Walkovich yo la traslado a mi estudio y lo que voy a hacer es este análisis de contexto, ¿no? Para ver cuáles fueron las dinámicas sociales y culturales que cruzaron el momento y que permitieron crear el hito del terror sexual de la década de los 90, ¿no? Cuando hago este ejercicio de deconstrucción del relato, es decir, cuando traspaso lo terrorífico para ver qué se encuentra detrás, me encuentro con la estrategia, ¿no? Y es que es una narración política que determinó a toda una generación de mujeres jóvenes, ¿no? Y como esta narración política, tenemos un montón de relatos, ¿no? Alcácer no se determinó en la década de los 90, pero seguimos teniendo construcción de relatos sobre el peligro sexual constantemente, ¿no? Por lo tanto, la violencia machista y sexual es una dinámica general que se encuentra materializada en las prácticas y en las experiencias vitales de las mujeres, ¿no? Y no sería posible, no tendría condiciones óptimas o objetivas de existencia si no existiese un potente sistema punitivo social que vigila y castiga constantemente a las mujeres, ¿no? Por lo tanto, el sistema de representación y los relatos sobre las narrativas sobre el peligro sexual que contienen los sistemas de representación son un sistema punitivo social que vigila y castiga constantemente la actitud de las mujeres, ¿no? Esto es importante porque los relatos no son meras, las representaciones, los discursos no son meras conversaciones, ¿no? Con las que trasladamos cosas, sino que lo que estamos haciendo es producir y reproducir violencia machista y violencia sexual, ¿no? ¿Qué son las representaciones sobre el peligro? Las representaciones en su acepción más genérica, ¿no? Las representaciones en su acepción más genérica serían nociones, conocimientos, actitudes, valores que orientan la acción, ¿no? Estas están impregnadas de significados y configuran y constituyen las conductas, ¿no? La capacidad que van a tener de interpelar al conjunto social depende de los discursos imperantes, ¿no? Entonces, es a través de los significados y de los discursos que el conjunto social va a ordenar la cultura y los significados, ¿no? ¿Cómo comprendemos y cómo entendemos la violencia sexual? Como diría Walkovich, las mujeres no sienten el peligro sexual y encuentran naturalmente las palabras para describirlo, sino que necesitan basarse en construcciones culturales existentes para contar sus verdades, ¿no? Por lo tanto, las representaciones sobre el peligro sexual que contienen los relatos nos están dando normas de comportamiento, pero también nos están dando la información del conjunto social al que pertenecemos, ¿no? Digamos de alguna manera que los relatos sobre el peligro sexual los construye la sociedad y tienen una función social, y esta función social es proteger la violencia sexual, la tortura sexual y la violencia machista dentro de la propia estructura social, ¿no? Es el conjunto social el que construye este relato, ¿no? En este punto me parece importante comentaros algunos puntos teóricos que forman parte de mi trabajo. Para mí era muy importante resignificar el crimen de Alcácer desde la teoría crítica feminista, porque si no, iba a ser otra vez un relato sobre el peligro sexual. Entonces, voy a contar muy brevemente algunos conceptos teóricos. Cojo muchos autores, uno de ellos es Foucault, otro es Agamben, también Walkovich, Balder. De estos autores, por ejemplo, Foucault y Agamben no tienen perspectiva feminista, ¿no? Entonces, a mí, en este sentido, su teoría no me sirve para nada.
O sea, no me sirve autores importantes que son capaces de describir las grandes esencias del ser humano a través de sus teorías si no implementan la perspectiva feminista. Y para mí era importante hacer una expropiación feminista de conceptos, coger sus conceptos y poder articularlos para generar herramientas de lucha y de nombramiento y denunciamiento de la violencia sexual, ¿no? Los textos prescriptivos, en este sentido, es un concepto de Foucault que es, digamos, ampliar un poco la noción de representación, ¿no? Para Foucault, un texto prescriptivo, da igual cuál sea su forma, su formato, puede ser una imagen, una radiofonía, un diálogo, un tratado, no importa cuál sea su formato, pero su objetivo es proponer reglas de conducta, ¿no? Y en este sentido, aplicar los textos prescriptivos como herramienta analítica al crimen de Alcácer o cualquier otro crimen sexual, lo que me ha permitido es conceptualizar todos los relatos como textos prescriptivos, que lo que van a hacer es plantearnos normas de conducta, ¿no? Fundamentalmente a las mujeres. Foucault también dice, no podemos ejercer poder sin una cierta economía de los discursos de verdad, es decir, que vamos a ejercer poder a través de producir constantemente discursos de verdad. Producimos y reproducimos constantemente discursos que son profundamente machistas y profundamente sexistas y estamos dando cobijo a la violencia sexual, ¿no? Para Foucault también, el poder tiene dos instrumentos, ¿no? Uno es que puede generar saber y otro que lo puede excluir. Cuando el poder excluye, lo que hace es omitir, ocultar, ¿no? Cuando genera, lo que hace es producir significados que desde el poder hacia una verdad o hacia un saber, ¿no? Bueno, estos significados que genera son profundamente machistas, profundamente sexistas y el conjunto social constantemente los estamos produciendo. Es como si nos estuviésemos alimentando una y otra vez de la violencia sexual para seguir produciendo violencia sexual y violencia machista. Cuando, por el contrario, excluye del relato o de construir esas verdades, cuando lo excluye, lo que está haciendo es impedir que otros significados interpelen al relato hegemónico, como podría ser la perspectiva feminista como sistema o paradigma hegemónico y frontal al terror sexual, ¿no? Por lo tanto, desde este lugar, lo que he intentado es politizar los relatos sobre el peligro sexual, que son un sistema de comunicación social muy preciso, ¿no? Por cada asesinato, por cada tortura sexual, se nos está corrigiendo, se nos está leccionando y se nos está comunicando violencia sexual. Y en este sentido, las representaciones sobre el peligro sexual ya no son únicamente la estructura que da cobijo a un sistema patriarcal y machista que utiliza como mecanismo de dominación el cuerpo y la sumisión de las mujeres, sino que además son en sí mismas las representaciones que producimos, son en sí misma violencia sexual, ¿no? Bueno, os voy a poner unos ejemplos que creo que estaréis hartas de verlos, ¿no? Porque son bastante conocidos, pero que vienen un poco a retratar perfectamente esta idea de texto prescriptivo, ¿no? En estas imágenes, cuando sucedió la agresión a la compañera de Iruña en San Fermines, en principio el texto parece como que, bueno, es como, ¿no?, objetivo, neutral, por decirlo de alguna manera, aunque nunca hay nada objetivo ni neutral, ¿no? Pero bueno, 5 detenidos por una presunta agresión sexual en la noche de San Fermín, 5 detenidos por una violación al comienzo de San Fermín, etcétera, ¿no? Pero la imagen nos está diciendo otra cosa, ¿no? Esto es un texto prescriptivo, porque la imagen lo que está haciendo es decirnos dónde recae la responsabilidad y quién tiene la culpa de esa agresión, ¿no? Y también nos está marcando una pauta de comportamiento muy clara. Hay que reformular esa actitud si no queremos ser las próximas que seamos agredidas sexualmente, ¿no? Entonces, en este sentido, hay otro concepto de Foucault que a mí me gusta mucho y que lo utilizo y que me ha permitido fundamentar el terror sexual como una tecnología disciplinaria, ¿no?, que intenta, a veces lo logra, docilizar el cuerpo de las mujeres, que es lo que llama las disciplinas, ¿no? Él hace una descripción de las formas de ejercer castigo del antiguo régimen a la modernidad y lo que plantea es que ya no se van a ejercer castigos directos sobre los cuerpos en la plaza del pueblo, ¿no?, los castigos propios del antiguo régimen, sino que se va a dar paso a unos castigos mucho más sutiles, ¿no?, que tienen que ver con las disciplinas. Para Foucault, las disciplinas serían todas aquellas operaciones que permiten el control minucioso del cuerpo y que lo someten a una relación de utilidad-docilidad, ¿no? Por lo tanto, este concepto de Foucault me parece importante para el movimiento feminista
trasladarlo y plantearlo como la disciplina del terror sexual, ¿no? El castigo ya no va a emplear el cuerpo directo, sino la representación. Es la sumisión de los cuerpos por el control de las ideas, ¿no? Y son estas ideas las que generan el autocontrol y el autodominio de nosotras mismas, ¿no? Como muy bien expresaba ayer la compañera Pamela, ¿no? Decía, Antonio no me tuvo ya que decir nada más, no hacía falta que me dijera nada, ¿no? Yo ya tenía incorporado lo que tenía que hacer y lo que no tenía que hacer. Por lo tanto, la disciplina del terror sexual, conceptualizada así, me parecía una herramienta importante porque, por un lado, estamos constatando que las representaciones sobre el peligro sexual son formas de castigo social para las mujeres y, por otro lado, son formas de vigilancia social, ¿no? Entre lo que una mujer puede hacer o no puede hacer, debe o no debe hacer, ¿no? En otras palabras, las representaciones sobre el peligro sexual contenidas en los relatos lo que nos están diciendo es que nos coartemos, ¿no? Las mujeres nos limitamos espacios, nos limitamos deseos, nos coartamos determinadas actividades, ¿no? Tengo este ejemplo. Me hubiese gustado compartir con vosotras algunas imágenes de Alcácer, pero como el Congreso está siendo emitido en streaming, bueno, pues por responsabilidad también de no poner determinadas imágenes, lo que a nosotras nos sirve para analizar el terror sexual, si lo emitimos en streaming, a otras personas les sirve para colgarlo, producir y reproducir terror sexual, ¿no? Entonces, no he puesto imágenes de Alcácer, pero sí, bueno, como es un poco el tronco de mi trabajo, sí quería hacer referencia de alguna manera a ello, ¿no? Y siguiendo en esta línea de las pautas de comportamiento, hay una premisa muy clara de las características del terror sexual que tiene que ver con que siempre va a culpabilizar a las mujeres de sus propias agresiones, incluso las va a culpabilizar de haber sido asesinadas, ¿no? Un ejemplo claro lo encontramos en este titular del Mundo que dice «Viernes 13 en Alcácer». En el imaginario colectivo, un viernes 13 es algo terrorífico que nos puede ocurrir, ¿no? Y lo importante es el subtítulo de abajo que dice «La población valenciana quedará marcada por el trágico autoesto de Miriam, Desiree y Toñi». Por lo tanto, las está situando en el lugar de la culpa, las está situando en el lugar de la responsabilidad. Y por extensión nos están mandando un mensaje muy concreto al resto de mujeres jóvenes de la época o de no tan jóvenes, ¿no? El autostop era la transgresión de la época, ahora tenemos otras transgresiones, pero los relatos siguen esta misma pauta, ¿no? Siempre se van a marcar relatos por los cuales se nos van a decir todo aquello que no deberíamos hecho, cuál es la frontera patriarcal que hemos traspasado y por la cual tenemos que ser castigadas, ¿no? Un titular un poco más reciente, ¿no? La asesinada en Vinaros fue descuartizada y enterrada por vestir ropa demasiado corta, ¿no? Esta es una consecuencia clara de cómo la disciplina del terror sexual la incorporamos, reformulamos las actitudes e incorporamos la culpabilidad de haber sufrido una agresión sexual y, en este caso, incluso de haber sido descuartizadas, ¿no? Bueno, si la disciplina del terror sexual es tan eficaz, se debe en parte a que cuenta con un mecanismo de ocultación que en mi trabajo he llamado microfísica sexista del poder, ¿no? La microfísica sexista del poder es un concepto que cojo de Foucault, él lo llama como microfísica del poder, y para Foucault la microfísica del poder es ese poder difuso que todos lo ejercemos, que todas las personas del conjunto social lo ejercemos, pero que no se sabe bien quién lo posee. Y por lo tanto es muy difícil de asir, de coger y de saber dónde está, ¿no? A mí me parecía importante romper el concepto de Foucault en el centro mismo de su estructura y meter la variable sexismo, porque esa microfísica del poder que ejercemos en esta cultura patriarcal es sexista, ¿no? La microfísica sexista del poder no sería tan potente si no contase en su núcleo central con otra figura que he llamado excepción, ¿no? Es una figura de ocultación. Para ello tomo un concepto de Agamben. Agamben es un filósofo que trabaja el tema de los campos de concentración. Y para él todas aquellas situaciones que son construidas, comprendidas, divulgadas y trasladadas en el conjunto social como excepcionales, en realidad lo que están haciendo es marcarnos la esencia misma de la norma, ¿no? En este sentido, lo que he podido hacer es desituar los relatos sobre el peligro sexual de su variable terrorífica y situarlos en el centro mismo de la cotidianidad social. Es decir, no son relatos excepcionales, sino que son relatos cotidianos, ¿no? Que son estrategias patriarcales. Esta idea de la excepción la encontramos constantemente en el conjunto social, cómo la construimos, pero también en los medios de comunicación, ¿no?
y cuando vemos cómo los crímenes de violencia machista son tratados en los medios de comunicación bajo la categoría de sucesos, ¿no? Si es algo que sucede, si es algo que acontece, no tiene ideología política, no tiene ideología machista y, por lo tanto, el sujeto que agrede la ideología a la que tenemos que hacer frente se difumina, ¿no? Así, por ejemplo, encontramos el asesinato de Laura Luelmo en la página de Telecinco de Noticias en la categoría de entretenimiento, ¿no? Esta es la banalización absoluta de la violencia sexual, donde la tortura sexual, eso también pasó en Alcácer, la tortura sexual de tres adolescentes termina convirtiéndose en un relato de ocio, ¿no? E impide la excepción, impide de todas las maneras repensar el crimen en términos político-feministas, ¿no? Porque el machismo se disuelve en este tipo de construcciones. Por lo tanto, la microfísica sexista del poder, que digamos es el elemento que responsabiliza al conjunto social de los relatos del machismo y de la tortura sexual, la excepción le permite desvincularse de todo eso, ¿no? Porque siempre va a ser algo excepcional fuera de lo social, siempre van a ser unos hombres que están perturbados, unos hombres que están enfermos, son monstruos que no forman parte de la sociedad, ¿no? Pero, en realidad, tanto la excepción como la microfísica sexista del poder podemos volver a situarlo todo dentro de la cotidianidad social. Este es otro ejemplo, ¿no? Una mujer pierde una oreja en una salvaje agresión sexual en la Rambla, ¿no? Este sigue la misma idea de una mujer muere, ¿no? No, una mujer es asesinada por violencia machista y tenemos que verbalizarlo, ¿no? Las mujeres no perdemos orejas, ¿no? Ya que has decidido escribir este tipo de titular, lo tienes que redactar bien, ¿no? O sea, una mujer pierde una oreja por un ataque o por una agresión sexual machista, ¿no? Llegados a este punto es claro y evidente, ¿no?, en mi trabajo que hay una clara relación entre las representaciones del peligro sexual y cómo éstas afectan y determinan las prácticas de las mujeres, ¿no? Es prácticamente imposible que podamos vivir una vida libre de violencia machista, libre de violencias sexuales con el sistema de representación sobre el peligro sexual que tenemos. Es un sistema de representación que no nos representa y de ahí que mi trabajo proponga generar contrarrepresentaciones al peligro sexual. No estoy diciendo nada nuevo que no haya hecho históricamente el movimiento feminista en su trabajo de generar y crear contrarrepresentaciones al peligro sexual, ¿no? La manera en que la violencia sexual se encarna es progresiva y constante, ¿no? Es decir, no solo incorporamos un relato o la disciplina del terror sexual a partir de un relato, sino que en el caso de las mujeres esta incorporación es constante y paulatina, ¿no? Dice Mariluz Esteban, para convertirse en un individuo social es necesario un determinado aprendizaje corporal. Y en este sentido, las mujeres tenemos este aprendizaje corporal desde que somos muy pequeñas, ¿no? Y para las mujeres, incorporar las representaciones del peligro sexual significa, a su vez, incorporar el proyecto político de la violación, ¿no? Judy Balder también nos dice... los discursos habitan los cuerpos, ¿no? Y es desde aquí desde donde he podido seguir profundizando en las representaciones sobre el peligro sexual como una tecnología corporal que determina nuestras prácticas, ¿no? En ese sentido, me interesaba mucho encontrar un concepto, encontrar un nexo teórico que uniese cuerpo y geografía o cuerpo y territorio, ¿no? Y vuelvo otra vez a Foucault con esta definición que dice... Territorio es sin duda una noción geográfica, pero es en primer lugar una noción jurídico-política, lo que es controlado por un cierto poder, ¿no? A mí esta definición lo que me permite es situar el cuerpo de las mujeres como un cuerpo indudablemente social, un cuerpo ocupado indudablemente político, ¿no? A lo largo de la investigación, cuando he realizado historias de vida, he podido comprobar cómo en la mayoría de las mujeres, claro, las historias de vida es lo contrario a realizar una entrevista periodística. No es una cuestión de pregunta-respuesta, sino que vamos creando relato. Entonces, aunque yo quiera centrar la atención en cómo recuerda el crimen de Alcácer, realmente la entrevista empieza en recuerdos de su infancia, ¿no? Vamos construyendo el relato de vida y vamos contextualizando cuáles son los relatos de violencia sexual que le han impactado hasta llegar a la actualidad en el momento de la entrevista, ¿no? Al hacer esto, te da una percepción muy amplia de contexto y una característica fundamental y que se repite en casi todas las historias de vida es que todas, en un momento dado de sus vidas, se encuentran en escenarios donde lo traumático regresa o donde la representación regresa, ¿no? Son situaciones en las que no hay nada objetivo que les haga creer que les puede ocurrir algo, pero que, sin embargo, entran en contacto con la disciplina del terror sexual. Vale, yo parto de la base de que no hay
ningún lugar objetivamente peligroso fuera del cuerpo, ¿no? Las cosas que ocurren en la calle, en los callejones, en la noche, son categorías político-sexistas. Todo lo demás está dentro del cuerpo, lo tenemos incorporado, ¿no? Y en ese sentido, es profundamente importante estos escenarios donde lo traumático vuelve, ¿no? Es decir, cómo tenemos incorporado en el cuerpo, en el sentido de encarnar, totalmente naturalizado, casi de una manera orgánica, la disciplina del terror sexual, ¿no? ¿Cuáles son los canales por los que el relato sobre el peligro sexual constantemente está actualizándose, ¿no? Primero, hay una actualización constante, ¿no? Hace 26 años del crimen de Alcácer y, sin embargo, está profundamente actualizado, hasta tal punto que hay mujeres que, cuando ocurrió el crimen de Alcácer, tenían unos meses o ni siquiera habían nacido y están incorporando el terror sexual, ¿no? No ayuda en nada plataformas como las de Netflix, ¿no?, que han hecho un documental que es un relato sobre el peligro sexual, pero actualizado. Os voy a poner el audio de una chica que tiene 26 años. Ella se lee Microfísica Sexista del Poder, me contacta porque es actriz y estaba haciendo un guión sobre la cultura de la violación, ¿no? Entonces, lo que me pide es un poco que le asesore a ver si las ideas están bien planteadas. Y cuando quedamos y tenemos esta conversación, ella lo que me dice es que tiene muchísimo miedo y que tiene muchísimo terror sexual. Yo le pregunto cuál es el relato que ha construido su terror sexual y me dice que es Alcácer, ¿no? Y que, claro, a mí esto me impacta porque tiene 26 años, Alcácer ha sucedido hace 26 años, ¿no? Entonces, le pedí de cara a este congreso y a las jornadas de Euskal Herria que me hiciera este audio, ¿lo podemos escuchar? Hola, soy Ainhoa Arteche, tengo 26 años y de profesión soy actriz, directora y guionista. Mi experiencia con el caso Alcácer empezó hace 2 años, cuando pasó lo de Diana Kir. A raíz de eso, mi madre me contó sobre el tema Alcácer, yo no había oído nada antes. Entonces, a raíz de eso, mi compañero de piso y yo empezamos a investigar sobre el tema, a mirar cosas en internet, vídeos, de todo. Esto me afectó mucho porque cuanto más investigaba y ahondaba, más miedo me entraba. Era una especie de morbo con todos los detalles que aparecían, que a la vez me aterraba, ¿no? Me entró el terror sexual, entró dentro de mí, no podía dormir, me entraron muchos más miedos por la calle, en casa, y sobre todo por las noches, el no poder dormir. Y desde entonces ha estado presente en mí, ahora ya estoy mucho más concienciada también. Gracias también al libro de Microfísica Sexista del Poder, que me ha ayudado mucho, pero bueno, ha sido un proceso intenso y la verdad es que siento que me entró el terror sexual un poco en ese momento, ¿no? Lo sentía de antes también, pero al enterarme del caso Alcácer, para mí fue muy impactante. Es muy curioso que este sea un testimonio prácticamente idéntico a los testimonios que he registrado en mi investigación sobre Alcácer, ¿no? O sea, esta idea de no poder dormir, de reproducir constantemente los detalles, ¿no? 26 años después. Obviamente, no adquirimos la disciplina del terror sexual por un único relato y también la manera en que tenemos de gestionar los espacios, los miedos y los relatos tienen que ver con las experiencias que hemos venido sufriendo y con las experiencias o las representaciones que nos han ido conformando, ¿no? Hay otra forma en la que los relatos siguen su divulgación y es un reforzamiento de la disciplina del terror sexual. El vídeo que os voy a poner ahora es reciente, yo creo que lo descargué o lo copié la semana pasada o la anterior, y es una campaña que se está haciendo en Madrid por parte de los taxistas, ¿no? Que es una idea de que ponen una pegatina en el taxi y dicen, si quieres yo puedo esperar hasta que entres en casa, ¿no? Hay campañas de este tipo, por ejemplo, yo vivo en Bilbao, pero soy de Santurtzi, en Santurtzi también en las fiestas del Carmen hace poco han puesto como personas que a una hora determinada están en un sitio, todas las jóvenes van allí y las llevan a casa, ¿no?, para que lleguen seguras. Vamos a ver el vídeo que grabé y luego lo comentamos.
El mensaje de la campaña va dirigido especialmente al colectivo más vulnerable, que es el de las mujeres, porque nosotros somos taxistas, pero antes que nada somos padres, hijos y hermanos. Por la noche hay que ser precavido. En sus 20 años de experiencia, Jesús ha comprobado que hay grandes diferencias en los hábitos y comportamientos entre hombres y mujeres a la hora de llegar a casa. Ellas, antes de llegar al destino, saca la llave, cierra el bolso y sale a la carrera prácticamente. Mientras que ellos actúan de una manera tranquila, relajada, menos alerta. Este es un ejemplo claro de reforzamiento de disciplina del terror sexual, ¿no? Porque no se está poniendo en foco en cuál es el motivo por el que las mujeres tenemos que volver a casa con miedo, ¿no? Sino que se está poniendo el foco en nuestra protección y en lo que tienen que hacer por nosotras y que además somos las débiles, ¿no? Yo siempre suelo decir que cuando los hombres realizan este tipo de campañas, cuando nos dicen que nos protegen, no nos están protegiendo a nosotras, sino que están protegiendo el status quo sexual y están preservando los privilegios que detentan sobre las mujeres y sus cuerpos, ¿no? Entonces, necesitamos menos hombres que se identifiquen como padres, como hermanos o como maridos y más hombres que empiecen a reestructurarse y más hombres que empiecen a deconstruirse y muchos más hombres que empiecen a acercarse a la perspectiva feminista. No necesitamos que nos cuidéis, necesitamos que tengáis una actitud activa frente a la violencia sexual que producís, ¿no? Bueno, como decía, es prácticamente imposible que con este sistema de representaciones podamos vivir una vida libre de violencia. Es una locura, ¿no? Las mujeres siempre estamos entre el placer y el peligro, entre el peligro que está y no está. Si eres militante feminista es, pero soy militante feminista, así que tengo que salir por la noche, tengo que volver a casa por la noche, ¿no? Este es siempre la locura de estar en guardia y de estar alerta, ¿no? Por lo tanto, es fundamental que desde el feminismo comencemos a entrar en lo simbólico, ¿no? Y cuando planteo entrar en lo simbólico, planteo a construir contrarrepresentaciones al peligro sexual, ¿no? Retomo esta idea de concepto, cuerpo, territorio, geografía para plantearos una contrarrepresentación geográfica corporal de memoria, ¿no? Claro, la idea de asociar al cuerpo un concepto de territorio con todas sus acepciones de poder también nos plantea que es un territorio ocupado, pero como todo territorio expoliado, también es un territorio de lucha, resistencia y resignificación política, ¿no? Entonces, hace un par de años tuve la oportunidad de viajar a Bosnia y vi cómo tienen allí, me parece que es un sitio en el que se ve claramente, perfectamente, esta idea de territorio y cuerpo o suceso, ¿no? Y yo allí fui como súper consciente en la sensación de magnitud de un espacio que compartía una belleza increíble, ¿no? Pero que compartía espacio, los vivos con los muertos, ¿no? Es prácticamente imposible, desde que cruzas la frontera en Croacia, vas por el interior hasta Sarajevo, es prácticamente imposible, aunque no conozcas nada de la situación política que aconteció, es prácticamente imposible no preguntarse qué ha pasado allí, ¿no? De hecho, esta foto es subiendo a la parte alta de Sarajevo. Desde aquí no se ve bien, pero desde la parte alta de Sarajevo todos los montes de alrededor están llenos de cruces. Desde un punto muy concreto de Sarajevo, todos los montes de alrededor están llenos de cruces, ¿no? A mí esto me parece que, o sea, plantea nuestra posición en el espacio de una manera totalmente distinta, ¿no? O sea, tenemos que poner un monolito, un recuerdo por cada una de las compañeras asesinadas y torturadas, ¿no? Y resignificar el espacio para que sea imposible no visibilizar que estamos frente a un feminicidio. También. Otra forma de visibilizar lo que está ocurriendo es que desde el movimiento feminista, desde el feminismo, nos reasignemos todos y cada uno de los relatos sobre el peligro sexual. Es decir, que no sea el patriarcado el que hable de nuestras compañeras asesinadas, que no sea el patriarcado el que diseccione sus cuerpos, que no sea el patriarcado el que nos dé pautas de comportamiento, sino que los asesinatos de nuestras compañeras sean hitos de lucha del movimiento feminista, ¿no? Que sean hitos de lucha del feminismo. Estoy hablando de coger como hito de lucha a Miriam Toñi y deciré, fue un hito que podría haber cambiado a toda una generación de mujeres y sin embargo nos metieron la disciplina del terror sexual a fondo, ¿no? Estoy hablando de Sandra Palo, de Rocío Bánico, de Sonia Caravantes, de Ana Kerr, de Laura Luelmo y de tantas y tantas otras mujeres que son construidas por y desde el patriarcado, ¿no? Entonces, Sandra Palo, por ejemplo, es un ejemplo muy claro de cómo al patriarcado no le gusta que instalemos memoria, que entremos en la memoria y que entremos en lo colectivo, porque ella sí tiene una placa conmemorativa en su población,
y constantemente la están pintando y la están rompiendo, ¿no? O sea, es un claro ejemplo de cómo al patriarcado no le gusta que entremos a lo colectivo, que entremos a lo simbólico. Voy a terminar con tres ideas que para mí son una forma de resignificar y una forma de generar contrarrepresentaciones. Una tiene que ver con el lenguaje y también con esta idea de sacar de esta producción constante que os hablaba al principio de saber, es una manera de sacar del lenguaje esa ocultación de la ideología machista que está dentro, ¿no? Había una palabra cuando yo estaba haciendo la investigación de Alcácer y leía, las tres adolescentes desaparecen. Las tres adolescentes desaparecieron, ¿no? A mí esa palabra me incomodaba y en su principio no sabía por qué. Ni siquiera fui capaz de problematizarla cuando hice la tesis, ¿no? Fue después, cuando estaba haciendo la reformulación para publicar el libro, que me di cuenta qué es lo que me pasaba con esta palabra, ¿no? Voy a decir una cosa súper obvia. La fórmula es básica y es hasta matemática. Las mujeres no desaparecemos, somos forzadas a desaparecer, ¿no? Y me parece un posicionamiento político feminista comenzar a llamar a desapariciones forzadas a las desapariciones forzadas de nuestras compañeras, ¿no? Este es un concepto jurídico que se viene utilizando desde distintos ámbitos, ¿no? Sobre todo para definir las desapariciones forzadas en contextos de regímenes autoritarios, ¿no? Es decir, se dieron cuenta la necesidad de utilizar un concepto para definir unas desapariciones que no estaban del todo claras en un sistema que no estaba del todo claro, ¿no? Y el concepto es este: se arreste, detenga o traslade contra su voluntad a las personas o que éstas resulten privadas de su libertad de alguna otra forma por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto. Para mí esta definición es perfectamente extrapolable para hablar de las desapariciones forzadas en mujeres, ¿no? Y sobre todo porque nos permite analizar y verbalizar los relatos sobre el peligro sexual y la desaparición forzada de mujeres en el marco y bajo la cobertura de un régimen político sexista en el cual las mujeres son forzadas a desaparecer por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel o por grupos organizados, ¿no? Véanse las manadas o por individuales. Por lo tanto, el concepto de desaparición forzada carece de neutralidad y reformula el espacio de la desaparición como un lugar político. Grandes creadoras de contrarrepresentaciones, de las cuales yo soy muy fan, son las Farrucas de San Fermines. Parte de todo el trabajo que se ha hecho en Iruña con todo el tema de las agresiones sexuales en San Fermines proviene del gran trabajo que han hecho las Farrucas en generar contrarrepresentaciones al peligro sexual, ¿no? Las Farrucas ya empezaron en su momento con las manifestaciones nocturnas, pero a mí este momento que se produce en el 2014 me parece especialmente potente, ¿no? Es un momento en el que el movimiento feminista de Iruña entra en la plaza del consistorio y despliega una pancarta enorme en la que pone autodefensa feminista, ¿no? Y en el vídeo se puede ver cómo tienen que hacer frente a una violencia de un espacio superpatriarcal, las pegan, las intentan romper la pancarta, etcétera, ¿no? Para mí esto es una forma de resignificar un espacio preferentemente masculino y de localizarnos en el espacio público como nuestro, ¿no? Y desde nuestros cuerpos, ¿no? Eso también es importante. Las Farrucas también, es verdad que en su momento pusieron un poco de moda esta idea de el miedo va a cambiar de bando, ¿no? Y es como un comentario que siempre a mí me sorprende que genere tanta polémica, ¿no? Y supongo que están bien, pues, por esta indignación constante que hay cada vez que las feministas dicen un poco las cosas claras en lugar de intentar hacerlas un poco ocultas. Pero cuando las Farrucas dicen el miedo va a cambiar de bando, no están diciendo que vayan a generar la misma violencia que ancestralmente los hombres están generando sobre nuestros cuerpos, sino lo que estamos diciendo es que vamos a ocupar el espacio público desde nuestros cuerpos y que nuestros cuerpos van a ser agencia, no vamos a ser simples víctimas, ¿no? Ayer una persona del público en una intervención me llamó la atención porque dijo que teníamos que dejar de enumerarnos, o sea, denunciarnos como víctimas. Y yo me quedé un poco con la historia de sí, pero no. O sea, para empezar, es gracias al movimiento feminista, es gracias a la teoría crítica feminista que las mujeres han empezado a conceptualizar lo que es víctima. O sea, primero tenemos que saber que somos víctimas de un sistema heteropatriarcal, machista y misógino, pero después el concepto de víctima que tenemos que articular tiene que ser desde la agencia, desde el empoderamiento y desde la perspectiva feminista. Vale, quiero terminar con este vídeo, también con el asesinato de Laura Luelmo.
En él podemos visionar la lectura de un comunicado. En principio se hace pues, como bueno, pues un comunicado, como una crítica. Lo vemos y luego lo comentamos. Han condenado el crimen. Tenemos la libertad de salir a correr, andar o salir a montar en bici a cualquier hora y por cualquier sitio sin sentirnos amenazados, intimidados y mucho menos con miedo a no volver a casa. Vale. No sé, ¿quién es el sujeto que recibe la amenaza? ¿Quién es el sujeto que tiene miedo? ¿No? Dice, queremos la libertad de salir a correr, andar o montar en bici cualquier hora por cualquier sitio sin sentirnos amenazados. O sea, ni siquiera es capaz de articular, por ejemplo, el femenino, intimidados y mucho menos con miedo a no volver a casa. Realmente lo que está haciendo es una reproducción de un relato sobre el peligro sexual, porque está poniendo el énfasis y el foco en el que muchos medios de comunicación retrataron que Laura Luelmo salió a correr sola, ¿no? Y que por ese motivo la responsabilidad recae sobre ella. Pero luego ni siquiera tiene la capacidad de articular un discurso en el que el foco no esté puesto en la responsabilidad de las mujeres, sino en su propia responsabilidad. Cuando hablo de generar contrarrepresentaciones al peligro sexual, es que si vamos a tomar la palabra y vamos a hablar en representación de la violencia machista, la violencia sexual, este y no otro debería haber sido este, el diálogo, ¿no? El discurso. Tenemos que dejar de torturar sexualmente y asesinar a las mujeres, tenemos que dejar de acosarlas cuando salen a correr, de perseguirlas por las calles, de abusar de nuestras compañeras y amigas. Tenemos que dejar de ejercer nuestros privilegios. Este y no otro tendría que haber ser el comentario, ¿no? Termino con esta frase de Foucault que dice, el conjunto de la sociedad es aquello que no hay que tener en cuenta a no ser como objetivo a destruir. Después es necesario confiar en que no existirá nada que se parezca al conjunto social. Esta definición nos responsabiliza de la violencia sexual y nos pone en el centro, ¿no? Y lo que yo creo que es importante es que sepamos la importancia que tenemos en la construcción de los relatos sobre el peligro sexual, en cómo comunicamos, reproducimos violencia sexual y que la única manera de hacerle frente a este sistema es feminismo, feminismo y más feminismo. Muchas gracias. ¿Ya está? ¿Ya está? Se me ha hecho corto. Ah, te he dicho. Le estaba diciendo que se me ha hecho corto, que yo quería más. Ya, pero cuando hemos empezado me dice, es demasiado tiempo. Y te digo, 45 minutos no será mucho, mucho, no tiempo. Se va a hacer pesado. Sí. Y yo digo, ya está, no puede ser. Yo estaba aquí ahora metida en tu discurso teórico. Unos ánimos nada más de empezar. Igual se hace pesado tu discurso. Sí, y ahora te digo lo contrario. Gracias. Realmente te felicito, Nerea. Me ha gustado mucho. Estaba todo el rato atenta y creo que el trabajo de la academia... que yo también tengo mi tesis hecha, lo que hay que hacer es lo que estás haciendo. Es el discurso teórico que hacemos en las tesis y en las academias, realmente trasladarlo a la sociedad y hacer esta transferencia de conocimiento que estás haciendo ahora. Sí, bueno, eso es porque yo no soy de la academia, soy más de calle, pero... Haces bien, haces bien. La verdad es que se nota. Se nota, sí. La verdad es que se nota y me ha gustado mucho. He aprendido mucho con el concepto del terror sexual y del peligro sexual. Yo te he de reconocer que no lo conocía. Sí. Que yo soy periodista, que llevo mucho tiempo investigando sobre el tema de cómo los medios tratan la violencia machista y no se me había ocurrido entrar en detalle sobre el tema del concepto del terror sexual y del peligro sexual, que realmente lo has explicado muy bien. Gracias. Muy didáctico. Bueno, empezamos debate, ¿no? Palabras, palabras, palabras. Allí tenemos una. Hola. 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 Yo por alusión fui la que hice el comentario de... Ah, hola. Empezamos bien. Me he sentido directamente interpelada. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Yo me refería a no quedarse solo en esa postura... de víctima. Yo entiendo que las mujeres, por la estructura patriarcal y demás, hemos sido y somos víctimas en ocasiones, ¿vale? Pero no quedarnos con eso, sino luego hacer un... Una vez ya has podido, bueno, asumir esa posición de víctima, lo que ha ocurrido y demás, pues tomar una posición proactiva, ¿no? Como estabas contando las compañeras de San Fermín y demás. Y como yo creo que es el feminismo, hacer propuestas e ir adelante, mirar qué es lo que queremos y cómo lo queremos. Lo que tú estás diciendo de rehacer este,
este discurso, ¿no?, de esta persona que sale diciendo no queremos salir con miedo y tal, pues no, ¿cómo lo tenéis que decir? O sea, nosotras hacer las propuestas de cómo pensamos que tendrían que ser las cosas realmente, porque si no, estamos enseñando lo que no, y a veces me da la sensación de que eso atrapa, atrapa y alimenta mucho un imaginario negativo, que al final, eso, sí. ¿No? El crimen de Alcácer, además, bueno, es un tema que a mí me ha tocado mucho, porque yo tengo 45 años, en ese momento tenía 19, o sea, estaba en pleno momento, pues eso, de salir, de expandirme, de probar, de demás, y vi el documental de Netflix, luego vi, a través de una compañera precisamente me habló de ti, me comentó de tus libros, que por cierto lo voy a mirar porque me interesa. O sea, que es un tema que realmente en el imaginario ha estado muy presente, y el terror este, o sea, me gustó mucho la definición de terror sexual, creo que está súper bien encontrada. Y claro, ante eso me pregunto, bueno, entonces, ¿con todo esto qué? ¿No? Bueno, tampoco voy aquí a aportar, quiero decir, podríamos hacer... Pero bueno, nada, quería comentar esto y darte las gracias por tu trabajo. Gracias. ¿Vale? Sí. Bueno, con todo esto, ¿qué? Con todo esto, movimiento feminista, con todo esto, contrarrepresentación al peligro sexual. O sea, hay que entrar en lo simbólico, o sea, de manera tajante, sin duda. O sea, y, por ejemplo, con el concepto de víctima, fíjate que yo creo que la configuración del concepto de víctima se utiliza más desde la institución que desde la calle y desde el movimiento feminista, ¿eh? Y en ese sentido... lo que está haciendo es reproducir un sistema en el cual no tiene ninguna intención de cambiar. Y con esto, por supuesto, no quiero decir que no haya muchísimas compañeras feministas que están haciendo una gran labor dentro de la institución, para ellas toda mi solidaridad, pero la institución es la que configura a la víctima también. ¿Más palabras? Por allá abajo me ha parecido... Tengo que... No, allá abajo. Felicidades. Me ha gustado mucho también tus propuestas que haces, ¿no? Porque no solo se queda en un análisis, sino que también haces una serie de propuestas. Y recogiendo una de las propuestas, que es este generar contraimaginario, ¿no? Es un poco difícil la pregunta, ¿no? Pero aquellas que también estamos en la calle, muchas también trabajamos dentro de la administración, ¿no? Y totalmente de acuerdo en cómo reutilizamos, ¿no?, el concepto de víctima, y que hay que darle muchas vueltas, ¿no? Pero ¿cómo podríamos también generar contradiscurso y contraimaginario dentro de administraciones, de servicios de atención a la violencia, ¿no? Desde propuestas también que puedan ser creativas, ¿no? Un poco, porque yo en la calle y en activismo veo que estamos como más avanzadas, o lo intentamos, claro, ¿no? En la administración nos quedamos un poco cortitas, pero al final también estamos luchando en contra de la violencia machista, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Bueno, yo creo que es fundamental ser conscientes de que estás en un marco que no te va a permitir moverte como te gustaría, pero para mí una contrarrepresentación importante dentro de la institución es todas las compañeras feministas radicales que están dentro y que buscan las puertas, echa la ley, echa la trampa, buscan esas puertas para abrirlas y colársela. Para mí eso es fundamental. Tradicionalmente, ¿sí?, la calle siempre va por delante, eso está claro. Las instituciones en general, en toda la democracia, sí, siempre van a remolque y que de debe, lo que manda la calle, sí, eso es evidente. No, lo que manda la calle o la sociedad. Claro, ¿no? Y que debe. O sea, yo de hecho, el momento... Bueno, no sé, yo creo que el feminismo es un movimiento de vanguardia que va a estar siempre, sí, a la izquierda de la izquierda y por delante de cualquier proceso que se esté produciendo en la institución. O sea, sí. Y por delante cualquier partido político. Hombre, eso es, bueno, evidente. Eso, obvio. Eso es evidente. Es obvio. Bueno, más palabras, que si no nosotros nos ponemos aquí a dialogar y... Hola. Tenéis la palabra vosotras. Hola, hola. Sí. Hola. Nerea, t'estimem. Soc la Montse. Hola, Montse. Es que t'estimem, no t'admirem, te queremos... Y queremos que sigas construyendo relato, porque yo creo que una de las cuestiones que nos pones a todas encima es que esto no pasa por las otras, sino pasa por nosotras. Con lo cual, gracias otra vez en público, porque creo que precisamente cuando estamos encarnando la violencia también estamos encarnando la respuesta. Respuestas institucionales, feministas, en la calle, en las instituciones, ¿no? Sí que me gustaría es como profundizar en el... No tanto y ahora qué, ¿no?, sino porque creo que la respuesta no la tienes tú, sino nosotras, y ahí está la clave, sino pues eso, ¿no? Como
porque muchas veces en el relato, cuando hemos estado hablando, ¿no?, todo el tema de la construcción de los medios de comunicación, que como parece como una cuestión aséptica, ¿no? Y como sabemos que la represión y cualquier violencia no es aséptica tanto en los medios de comunicación porque están configurando el relato, ¿no? Me gustaría saber es cómo también generamos relato, ¿no?, a través de otros espacios. Está claro que el institucional ya lo estamos creando, desnaturalizando, cada una utiliza la tecnología que cree más potente, ¿no? Pero sí que me gustaría es como, o sea, no te pido la llave mágica porque sé que la tenemos que construir entre todas, ¿no? Pero sí es como qué otro tipo de relatos podemos construir también de forma conjunta, ¿no? Este es un espacio para construir, ¿no? Y, claro. Y me gustaría saber es como qué otros o qué otros elementos, ¿no? Me he explicado. Sí, no te he escuchado todo bien porque te veía un poquito bajito, ¿eh? Pero yo lo que creo es que elementos para construir relato, sí que es verdad que este es un espacio donde construir relato, ¿no? Las jornadas feministas donde se elaboran pues todas nuestras preocupaciones, nuestras contradicciones, son espacios de construir relato, pero hay espacios de construir relato en nuestra casa, hay espacios de construir relato entre nuestras amigas, ¿no? Porque al final los relatos sobre el peligro sexual lo que hacen es ponernos de frente al conjunto social, o sea, cómo el conjunto social construye la violencia sexual, y si de alguna manera tú ves reflejado en los medios de comunicación que están diciendo algo muy concreto, y no te salta y no te indigna, sino que lo verbalizas y lo formulas con una colega al día siguiente exactamente igual, estás produciendo relato. Para mí, es que siento ser pesada, pero la única manera efectiva de producir un contrarrelato y de producir un relato es a la microfísica sexista del poder se le combate con microfísica feminista del poder, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es articular significados de feministas. O sea, es que no queda otra, ¿no? O sea, aquí no hay claros, o sea, no... Feminismo. Punto. Sí. Hola. No sé, antes me habían dado el micro y no se oía, por eso he dicho hola y al ver que os girabais con las compañeras. Yo soy Bárbara y gracias por tu aportación, Nerea, porque de repente cuando estabas hablando del relato me ha venido la imagen, yo tengo 50 años, por lo tanto lo de Alcácer me pilló ya un poco más mayor, pero mientras lo estabas explicando me ha venido una imagen brutal de mi casa y la quería compartir con vosotras porque... mis padres tenían una pequeña torre en el campo, estos que hacían, ¿no?, que se construía una pequeña casa, trocitos, cada verano. Y recuerdo que de los pocos libros que habían allí, y era un libro que mi padre insistentemente me decía, bueno, pues si te aburres, cógete este libro, nena. Era algo así como Nacida Inocente. Y era el relato, no sé si alguno de vosotros lo conocéis, yo no lo llegué a leer porque me negaba a leer aquello, y era como con 14 años, uno de los pocos libros de literatura que había en mi casa, que éramos una familia humilde, trabajadora, era ese libro donde en la portada había una chica, creo que estaba llorando, y cuando tú explicabas la narrativa, yo pensaba que algo tan brutal y tan sutil como un libro, de los pocos que había en la estantería de la torre, que es el campo, el espacio de la libertad, te coartaba el ir en bicicleta o el quedar con tu colla de amigos, ¿no? Entonces, me ha venido esa imagen y digo, es que claro, el relato se construye desde muchas vertientes, ¿no? Y por otro lado, claro, también desde las instituciones, y esto ya cambio de tercio, con todo el tema de los puntos lilas, ¿no? Nosotros como ayuntamiento colocamos puntos lilas en la Merced, en los distritos, cuando a fiestas, las fiestas de gracia. Estamos haciendo un interesante debate también nosotras dentro, porque hasta qué punto el colocar esos puntos con los protocolos, con la información, te visibilizas, estamos generando o no, aportando o no, consiguiendo un mayor relato de es espacio seguro o es que es un espacio inseguro y por lo tanto aportamos a lo que decías tú, ¿no? Al relato del terror de las violencias sexuales. No sé cómo lo ves, me interesaría mucho tu aportación en este debate y muchas gracias. Vale, gracias. A ver, pues el punto lila, igual me equivoco, pero el punto lila sí que fue una propuesta del movimiento feminista de las lilas, ¿no? En Euskal Herria. Y en su momento nace con una idea bastante revolucionaria y reivindicativa del espacio, ¿no? Del espacio y de la denuncia. Es verdad que ahora el punto lila, pues para quienes no hayan vivido su nacimiento, pues parece que se ha convertido en algo institucional y que incluso hay una línea muy fina entre producir relato y no producirlo. Me acuerdo que esto también, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estaba escribiendo Microfísica Sexista del Poder, tenía ese mismo miedo, o sea, esta idea de que para analizar el relato tengo que contar cosas y por lo tanto voy a producir
miedo, ¿no? Y luego también con el documental de Netflix me ha pasado un poco parecido. He escrito un epílogo que sale ahora en noviembre y al principio lo conté de una manera, bueno, son 15, 18 folios, pero que me ha costado la vida escribirlos, porque al principio lo formulé de una manera, luego lo reformulé de otra, así hasta 10 borradores, porque precisamente no quería caer en, para contar lo que habían hecho los de Netflix, volver a contar lo que habían hecho los de Netflix, ¿no? O sea, que es como difícil, o sea, que es el círculo del círculo del círculo. Y creo que con el punto lila, una cosa positiva que tiene es que puede ser un momento de acercamiento de mujeres que nos han acercado al feminismo, si ese punto lila está bien construido, o sea, si no es sin más un punto lila que la institución hace para gastarse el dinero, o el dinero del Pacto de Estado. Que para eso está. Y está bien construido, soportado y cobijado por las personas que están detrás de ese proyecto y lo que hacen es dar una información feminista, es importante. Si no está bien construido, no lo es. Claro. No sé si hay más palabras, no veo manos levantadas por allí. ¿Se me oye? Allí, no. A ver, hola. Bueno, primero sumarme un poco al agradecimiento, digamos, por tu intervención, creo que ha sido muy enriquecedora. Un poco derivado del tema de la construcción del relato a nivel de políticas públicas que a veces perpetúan, digamos, esa construcción del relato. Claro, el tema de lo del taxi, a mí me ha venido a la mente, creo que un debate que surgió en Londres sobre el tema de separación del metro, separación de espacios de mujeres y hombres. Entonces, a mí sigo a veces con la duda de hasta qué punto equilibrar políticas que pueden perpetuar, a lo mejor, este tipo de lo que comentabas, ¿no? De la posición de la mujer dentro del tipo del peligro sexual, pero a la vez, a lo mejor, a corto plazo, a algunas mujeres le da un poco de seguridad en algún sentido. Creo que en el movimiento feminista en Londres hubo un poco de debate en este sentido, con el tema de la separación del metro. Y ahora el tema del taxi, que a lo mejor es verdad que el tratamiento de la noticia del taxi es horrendo, pero a la vez, a nivel de cosa práctica para algunas mujeres, sí que lo pueden ver de alguna forma positiva, aunque también perpetúan. Entonces siempre estoy yo como en el equilibrio de decir políticas públicas que a lo mejor ayuden, pero a la vez están perpetuando, ¿no? Como un poco. Ya, lo que pasa es que tendríamos que debatir sobre el concepto de seguridad, ¿no? Y vuelvo otra vez al mismo tema, que es que estamos poniendo el foco y a la vez estamos construyendo un cuerpo débil que puede ser agredido en cualquier momento y que necesita de la protección masculina, y no estamos poniendo el foco sobre quiénes son los agresores, ¿no? Hay una cita en mi libro que la tomo, no me acuerdo ahora, de creo la primera ministra israelí, pero bueno, planteaban el toque de queda para las mujeres y ella lo que contestó es: ¿quiénes son los que agreden? Dijeron: los hombres. Pues si los hombres son los que agreden, que sean los hombres a los que se les plantee el toque de queda, ¿no? Y, claro. Entonces es que las políticas públicas están siempre dirigidas al mismo sitio, ¿no? Pero te pongo otro ejemplo, o sea, si realmente queremos profundizar en políticas públicas que lo que hagan es mostrarnos que el espacio público también es de las mujeres, entonces cuando una mujer solicita una orden de alejamiento, una política pública que estuviese respetando nuestros derechos por encima de los agresores, es que la vigilancia se le pone al agresor y no a la mujer, ¿no? Y así también estaríamos respetando que las mujeres puedan transitar libremente por el espacio público y los hombres no, ¿no? Entonces, entiendo tu pregunta, la entiendo, comparto la contradicción, pero creo que a veces esta historia de a corto plazo nos perjudica, porque históricamente tenemos comprobado que el corto plazo es ancestral. O sea, quiero decir, el corto plazo no nos funciona. Allí tenemos otra. Bueno, lo primero de todo, agradecerte toda la charla que has tenido, porque ha sido muy interesante, muy ilustrativa, y sobre todo te quería agradecer también que hayas rescatado a la mujer una y otra vez como sujeto del feminismo, porque es una cosa que para mí se había quedado desdibujada ayer, y considero que si la mujer deja de ser el sujeto del feminismo, entonces el feminismo se cae. Es evidente que necesitamos muchos apoyos, muchas ayudas, pero yo creo que evidentemente pues no podemos negar que el sujeto del feminismo somos las mujeres, y me gustaría también diferenciar entre el objetivo, ¿no? Porque siempre decimos que el feminismo, que son las acciones que tenemos que hacer todas juntas para luchar contra el patriarcado,
Y sí, este sería como el camino para mí, pero en verdad el feminismo es la lucha por la liberación de la mujer frente a la opresión patriarcal. Entonces, pues nada, agradecerte mucho también haber recordado a las compañeras feministas radicales que también aprovechan, bueno, aprovechan, lo tienen bastante difícil para conseguir eliminar estos tintes patriarcales que todavía a día de hoy se dejan intervenir dentro de algo llamado feminismo. Muchas gracias. Bueno, yo creo que aquí hay una mezcla de conceptos que no tienen nada que ver con mi trabajo. Sí, es que no. Y creo que este tipo de trabajos son importantes, pero yo sí tengo que decirte que discrepo contigo, compañera, y que todo feminismo que no sea trans no es mi feminismo. O sea, fundamentalmente porque el feminismo para mí es otra cosa. O sea, el feminismo son las teorías de la libertad del sujeto en todas sus acepciones. Yo no sé en qué otro... Es el lugar de los cuerpos no binarios, no heterosexuales. No sé en qué otro lugar, si las mujeres trans no pueden sentirse cómodas y arropadas por sus compañeras feministas en el feminismo, ¿dónde van a consentir? Es que no lo entiendo. O sea, yo... Estoy totalmente de acuerdo con que las personas trans necesitan espacios y reivindicar sus derechos. Creo que aquí nadie ha dicho lo contrario. Lo apoyo firmemente. Pero creo que es muy necesario también que dejemos como de tirarnos piedras las unas a las otras y que empecemos a dialogar y a entendernos, porque siento como que hay un ambiente de crispación muy, muy, muy potente, que lo único que está haciendo es dividirnos y que nuestras luchas se difuminen. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Las personas trans tienen que tener espacios y tienen que tener derechos porque son víctimas del patriarcado también. Pero hablemos y debatamos sobre nosotras sin miedo a ser abucheadas, por favor. Un poquito de sororidad por todos lados. Gracias. Pues es que yo no tengo miedo al debate, la verdad. O sea, no es una cosa de... Y yo qué sé, tampoco creo que haya habido abucheos o en este momento, pero... No sé, a mí lo que me parece es que si hay una de las cosas que caracteriza al feminismo es su capacidad de ir hacia adelante, su capacidad de no quedarse en categorías estancas, en estructuras estancas. Esa es la forma de funcionar del patriarcado. Y, por supuesto, que el sujeto político mujer es un sujeto político importante, pero tan importante como el trans, que tiene exactamente la misma estructura dentro del movimiento feminista. A mí me parece fundamental. O sea, yo no quiero formar parte de un movimiento que le está negando su libertad a otras personas. O sea, no. Y de todas maneras, no lo sé, estamos hablando de la construcción del relato sobre el peligro sexual, que de verdad que yo agradezco vuestras intervenciones, pero me parece que esto es un debate que se tiene que dar en el marco de unas jornadas feministas. Y de todas maneras te tengo que decir que este es el debate que lleva encima de la mesa desde hace 20 años. O sea, nos hemos peleado por esto hace 20 años, ¿no? O sea que... Y ahora hay un repunte, o sea, como super heavy, pero que también me parece que hay que templar y saber un poco de lo que se está hablando. Micrófono. Que sí, sí, claro. Por eso te digo, os he dicho desde el principio que discrepo con vosotras y que todo me parece genial, pero trans no es mi feminismo. También creo que pensar que hay una visión absoluta o una verdad absoluta sobre algo... También creo que estamos todas deconstruyéndonos constantemente. Pero es que la verdad absoluta la estás dando tú, utilizando una categoría estanca, biologicista. Yo no estoy diciendo nada de eso, lo estás diciendo tú. Yo no he dicho en ningún momento que yo sea biologicista ni que esté en contra. ¿Lo estás diciendo tú? Yo no he dicho nada. Ah, bueno, pues sí, lo estoy diciendo yo. Es verdad. Sí, es verdad, tienes razón, lo estoy diciendo yo. Es que es verdad, sí, sí. Quiero decir que estamos todas para aprender y deconstruirnos y creo que sí. No sé, siento que estás como enfadada. Que no, te estoy escuchando.
Pero, no sé, creo que si no estamos abiertas a estar a dialogar y a hablar y a poder debatir juntas, se va todo a tomar por saco. Ya está, no quiero decir nada más. ¿Más palabras? Aquí. Hola. Tornant una mica al tema... Ai, perdó. Volviendo al tema del relato sexual, que ¿quién? Creo que és el que nos concierne es la ahora. Carme, esta d'aquí. Relato hola. Sexual. Ah, hola. No, que no entendíamos lo que era. Pues, volviendo un poco al tema del relato, de hecho no quiero centrarme en el tema del taxista, ni en esto, pero me ha parecido irónico que saliera diciendo que esperan a que las mujeres entren en casa, porque yo, por ejemplo, en dos taxis nocturnos viví dos situaciones de agresión, que no acabaron siendo agresión, pero no porque no la hubiera, sino porque, bueno, pues por las circunstancias no pasó. También estuve hablando con una taxista y todas las agresiones que sus propios compañeros le infringían. Y es como, en lugar de esperar a que las mujeres lleguen para que otros hombres no las agredan, empieza a educar a hablar con tus compañeros de curro, porque están agrediendo todas las noches y todos los días a compañeras tuyas y a personas clientas, ¿no? A clientas. O sea, que bueno, yo simplemente era para, bueno, porque se centren en otras cosas, ¿no? Realmente. Sí, sí. Y luego que entrar en casa tampoco te da la tranquilidad de que vayas a estar súper bien, porque ahí luego te espera el padre o el marido o el novio que te dice él. O el vecino, dice. ¿Tenemos alguna palabra más? Ay, tú, Carmen, vale. Hola. Hola. ¿Sí? ¿Se me oye? Yo también quería volver al tema del peligro sexual, que creo, en primer lugar, me ha parecido muy importante, muy interesante tu tesis y tu diagnóstico, creo que, y lo comparto, y realmente me has hecho reflexionar mucho sobre el concepto del peligro sexual. Luego está, ya, yo tengo una hija que ha pasado por los 17, 18, empezar a salir, ahora tiene 22, ya es mucho más mayor, ya no le digo, pero claro, ¿cómo le dices a una hija no vuelvas sola, oye, que te acompañen, ¿no? No le dices no salgas, no le dices vístete así, porque esto sabes que no lo tienes que hacer o no, cómo te tienes que vestir, pero avísame cuando hayas vuelto, por favor, dime ya estoy aquí, ¿no? Y esta es la realidad también, ¿no? Y por lo tanto, tenemos que persistir mucho precisamente en eso que estabas diciendo. Es muy novedoso y creo que vale la pena que desde el feminismo, desde el periodismo, desde las instituciones, entremos bien en este tema, sin dejar de lado de que de momento hay que proteger, porque si no tenemos unas calles seguras, difícilmente, porque no podemos dejar a los... porque los hombres no se quedan en casa, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Esa es la realidad frente a lo que debería ser, ¿no? Claro, la cuestión es cómo, o sea, quiero decir... es verdad que hay que plantear una realidad existente, ¿no? Esto es algo que te puede pasar por el hecho de ser mujer, pero hay que contextualizarlo dentro de una ideología machista y hay que dar herramientas feministas. Porque también esto de que te puede pasar porque te puede pasar, pero no le ponemos ningún contexto y no damos ninguna herramienta, pues es un rollo de que me pasa porque me pasa y ya está, no puedo hacer nada, estamos totalmente inermes, ¿no? Y no es así, o sea, tiene un contexto, hay una ideología detrás y yo creo que con esas herramientas se lucha muchísimo mejor frente al agresor, ¿no? Y fundamental es la autodefensa feminista, ¿no? Que es la que te proporciona las herramientas adecuadas para hacer frente a las agresiones constantes. Entonces, más que una historia de decir no vuelvas sola a casa, es una historia de decir continúa en tus grupos de autodefensa feminista y a redes sociales y redes feministas, ¿no? A ver, si queda alguna palabra más, que ya me parece que nos quedan dos o tres minutos solo. ¿Se me oye? Creo que no se me oye. Sí. Me llamo Mabel, soy promotora de igualdad, vengo de Valencia, exactamente de Torrent, un pueblo al lado de Alcácer. Cuando pasó lo de Toña y de Siré y Miriam, yo tenía 17 añitos, de Siré era íntima amiga de mi hermana, así es que, ¿qué te voy a decir cómo se vivió aquello? Decirte que mi madre, siempre pequeña, me decía, si pasa algo, coge un taxi y te lleva a casa. Llama a un policía y te lleva a casa, para... como que era él, la salvación. Decir ahora, bueno, que la manada, solo entre la manada conocida, había policías y guardias civiles. Decirte que el 28 de julio en Valencia un taxista violó a una chica con síndrome Down y que la EMT, la Empresa Municipal de Transportes, hace que los autobuses en la ruta nocturna desde el verano del 2018
paren dentro de su ruta, paren donde la chica necesita para que el punto sea más cerca de su casa. Creo que como todo eso son medidas temporales que no solucionan nada y que como promotora de igualdad creo que la base está en la educación y en meterle caña al Estado para que haga justicia con los que violan, con los que acosan, con los que agreden y además bueno, pues todas las políticas públicas para que se cumplan, porque tenemos mucho escrito, muchas leyes escritas, pero veo que no se cumplen. Y bueno, eso es la base, yo creo que la educación. Más que yo tengo 3 hijos, en la adolescencia casi ya entrando 2, y siempre pues padeces por ellos y ten cuidado, pero ya no le puedo decir ni lo del taxista ni lo del policía. Le digo la realidad y creo que la base es la educación y meterle caña al Estado para que haga lo suyo, lo que toca. Y gracias. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo que la base es la educación y tiene que estar basada en una educación feminista y luego también la educación en casa, empezar a dejar de construir a las mujeres en el miedo al terror sexual y empezar a poner el foco en construir a los hombres en la cultura de la no violación, ¿no? En lugar de educarles en la cultura de la violación. O sea que, y caña al Estado, por supuesto. ¿Tenemos alguna intervención más? Si no, anirem acabant, potser. Em sembla que estem en el temps correcte, no? Si algú més vol dir alguna cosa? No? Bueno, no? Me quedaría yo con una frase, Nerea. Yo he tomado cantidad de notas, pero me quería quedar con la última de la última compañera que ha hablado, que realmente creo que lo he anotado, la educación. Educación, 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 que se cumplan las políticas públicas, que se cumplan los planes de igualdad. Tenemos muchísimos planes de igualdad redactados y muchos están en un cajón y están todos cantidad de bien redactados y cantidad de bien contextualizados a nivel feminista y que no se cumplen. Yo, esto a mí siempre me pone muy de los nervios. Y luego la frase típica de que necesitamos construir relato feminista en todos los espacios. La transversalidad la tenemos que aplicar, la transversalidad feminista, que este concepto yo creo que tiene que estar en todos los ámbitos, en todos los espacios, en todos los sitios, entre hombres y mujeres, en todas partes. Y nada más, muchas gracias. Gracias.